Muy contentos estaban los vecinos de las villas Nueva Esperanza y El Trigal en el sector de La Troya, luego que fueran beneficiados con la pavimentación de sus calles principales y pasajes en el marco del programa de pavimentos participativos, que fueron inaugurados en una ceremonia encabezada por el alcalde Patricio Freire. Este importante avance fue destacado por los dirigentes del sector, que agradecieron el apoyo del alcalde Freire y el trabajo conjunto de los equipos técnicos y los vecinos. Es indudable los beneficios que tiene ahora tener nuestras calles y pasajes pavimentados, ¿no? Nos dio una calidad de vida que antes no la teníamos. Esto era tierra y era pozas de agua siempre. Entonces, indudable lo que esto significa. Estamos súper contentos. Estamos contentos con la rapidez que se hizo esto. Así que, no, súper agradecidos de la gestión de la municipalidad y también de los vecinos, porque los vecinos también fueron parte importante en que esto se desarrollara de forma rápida. Fue algo esperado por años que teníamos. Era en invierno el barro, en el verano el polvo, y con esto solucionó todos los problemas. Y esto marca que, como decía don Patricio, trabajar en conjunto. La ceremonia contó con la presencia de una importante cantidad de vecinos y con los concejales Ricardo Covarrubias y Dante Rodríguez, oportunidad en la que el alcalde Patricio Freire resaltó el trabajo que se ha desarrollado en conjunto entre los vecinos y las autoridades para lograr el anhelo de contar con calles pavimentadas. Para nosotros muy importante desde que asumimos en la alcaldía de San Felipe es la participación ciudadana. Hoy día los vecinos organizados sacan proyectos de ciudad, mejoran su entorno, la calidad de vida. Creo que esto también llama a que sea una comunidad más feliz. Y eso nos motiva a seguir trabajando por una ciudad de futuro, una ciudad que va creciendo con la participación de todos los vecinos y comunidades organizadas. En el caso de la Villa Nueva Esperanza, la inversión alcanzó los 67 millones de pesos y contempló la pavimentación en hormigón de la calle principal y los pasajes 1, 2 y 3, además de la construcción de veredas con accesos para personas con capacidades distintas y accesos vehiculares. En tanto, en la Villa del Trigal, la inversión alcanzó los 48 millones de pesos, recursos que permitieron pavimentar la calle principal de ese sector.